Hola y bienvenidos a este vídeo para los centros de mayores de Latina. Bien, antes que nada quiero pediros disculpas porque mi gata se va a meter en este vídeo. Es muy probable que también aparezca en las clases de Zoom y en el resto de vídeos. Es más, si queréis un vídeo sobre cómo aprovechar que tenemos una mascota, principalmente una gata o un gato, como es mi caso, para entrenar o practicar en casa, dejadlo por los comentarios o decírmelo en las clases. Dicho esto y sin más, vamos a comenzar el vídeo de hoy. Como sé que os estáis aburriendo en casa, vamos a empezar por el calentamiento, como hacemos normalmente en clase, para recordarlo. Y porque antes de empezar cualquier ejercicio, es interesante calentar. Recordar, empezamos por el tobillo, en un sentido. En el otro. Cambio de pie. Cambio de sentido. Bien, vamos a cambiar de ejercicio. Pasamos a las rodillas, círculos, o bien concéntricos o en el mismo sentido. Da igual, porque luego vamos a cambiar, ¿vale? Entonces, el que más rabia os dé. Cambio el sentido. Cintura, como si bailásemos el hula hop. Fijaros que los hombros se quedan más o menos en el mismo sitio. Cambio el sentido. Bien, ochos. Separamos un poquito más las piernas, si no nos apañamos, ¿no? Cada quien en la medida de sus posibilidades. Y cambio el peso, giro sin cambiar. Cambio el peso sin girar. Giro sin cambiar el peso. Y fijaros que siempre me desplazo hacia mi espalda. No quiero nada de esto. Hacia mi espalda. Fijaros dónde estoy. Todo el rato mirando para allá. Todo el rato mirando para allá. No dejo de mirar. Cambio sentido. Hacia mi frente. Miro hacia donde voy. Y ahora que he cambiado el peso, giro. Ahora cambio el peso. Giro. Tengo que poder levantar la pierna. No hace falta que lo hagáis, pero tengo que estar en condiciones de levantar el pie cuando ya he girado. Si cuando estoy girando no puedo hacerlo, es que estoy a la mitad y vuelvo a estar en este balanceo. No. Ochos con la cintura. Bien, estiro un hombro, la mano de abajo agarra el codo, tiro del brazo. Mi mano derecha en mi hombro izquierdo. Empujo el codo hacia mí. Cambio,
Mi mano izquierda al hombro derecho. Empujo el codo hacia mí. Lo mismo, pero por detrás del codo, de la cabeza. Mano al codo, hacia atrás. Cambio. Mano al codo, hacia atrás. Vaya, parece que voy a tener que cambiar la batería. Bajamos despacito, siempre despacito, círculos con los hombros, todo el giro que podamos darle a la articulación. Os dejo girando los hombros mientras, en los dos sentidos, mientras que yo voy a cambiar la batería. Bien. Sujeto el codo, fijaros, el hombro relajado. Círculos con el antebrazo, me amenazo a alguien de muerte. Estiro como para donar sangre. Pego al cuello. Estiro todo lo posible, no os quiero ver aquí como si estuvieseis en un baile que no os apetece estar. Círculos con todo el antebrazo. En los dos sentidos, queremos movilizar el codo. Si me cuesta y sin que llegue a doler, tengo que buscar todo eso que puedo extender y todo eso que puedo doblar. Cambio de brazo, igual. Cambio el sentido. Vaya, no sé si hemos cambiado el sentido con el otro brazo. No voy a esperarme a ver el vídeo. Así que lo vamos a hacer ahora un poquito. Y si lo hemos hecho, pues nada, lo cortaré. Junto palmas. Y bajo. ¿Vale? No solamente de las rodillas, eso no es necesario, podemos estar aquí. Yo voy a relajar un poquito las piernas. Y aguantarme ahí. Hombros abajo, no hagáis esto aquí arriba. Igual, fijaros, las muñecas juntas. Doy la vuelta y con muñecas juntas, bajo los codos, no aquí arriba, bajo. Recordad que estoy estirando las manos, las dos a la vez, una contra la otra. Entrelazo los dedos. Suelto muñecas despacito. Cambio el sentido. Y recordad que no es esto. Monto hacia afuera o monto hacia adentro. Los dedos, uno a uno en ambas manos a la vez. No vale tocar el piano, no vale contárselos. Los voy dejando doblados. Los voy dejando estirados. Sujeto una oreja con la mano contraria. Dejo que el brazo pese para que me ayude a estirar el cuello y la otra mano. La estiro todo lo posible.
Cambio. Vale. Bien, vamos a practicar las cinco espaldas, el chikún de las cinco espaldas, para que no se os olvide. ¿Recordáis? Era todo el que movilizaba la espalda. El primero cogía aire, subiendo los brazos, y cuando los codos están a la altura de los hombros, doblo, junto al centro y bajo, flexionando un poco las rodillas, acompañando el movimiento de los brazos. Subo cogiendo aire, bajo, y la pelvis bascula hacia arriba, recordad, espalda de tortuga. Redondeo la espalda. Me imagino que estuviese empujando con las dorsales hacia afuera, hacia atrás. Me lo imagino nada más. Cojo aire con calma. Y bajo. Recordad que no me tenéis que seguir a mí. Tenéis que seguir a vuestra respiración, que va a ser la que os dé el ritmo. Segunda espalda, una mano justo debajo del ombligo. Fijaros, puedo poner el pulgar en el ombligo. Bajo. Ahí estoy. Cabeza hacia el techo. Siempre recta. Suelto aire. Cojo aire. Importante. Fijaros. Si escucho el taburete es que lo estoy haciendo mal. El taburete no se tiene que mover. No se tiene que escuchar. Porque todo el movimiento está en la cintura. Esperar que voy a recolocarme un poquito más hacia mi izquierda. Ahí. Ahí. Cambio el taburete de sitio. Pulgar al ombligo, tiro hacia abajo, ahí. Vale, algunos estaréis pensando, sobre todo quienes tenéis un poquito más de nivel, que yo alguna vez en clase os he dicho algo de unir las manos con los talones. Si os acordáis y si os sale, bien. Si no, no os preocupéis, lo vamos a ver en las clases de Zoom, ¿vale? Las clases que demos online, veremos este tema. Ahora, sencillamente, que recordéis la rutina. La tabla del chikún de las cinco espaldas.
Ojo, que si os acordáis de cómo se hacía. Perfecto. Como si queréis hacer la doble respiración. Siguiente ejercicio. Junto omóplatos en la espalda, los codos atrás todo lo posible, las manos, fijaros. Mal, esto no, aquí. Y desde aquí, que veis, estoy viendo mis manos aquí delante de la tripa, giro las muñecas, estiro los omóplatos hacia adelante. Traigo las palmas hacia el techo, como si aplaudiese o cerrase o diese un golpe con dos platillos. Bien, el último ejercicio. Perdón, el último ejercicio, como sabéis, con movimiento propio. Igual, la coronilla todo el rato hacia el techo. Con lo cual, busco un punto al que mirar fijo. Yo ahora el objetivo de la cámara, evidentemente. Y dejo que mi cerebro se encargue de mantener mi cabeza recta. El movimiento por relajación. Olvidaros de lo que hago con las manos, no intervienen. Esto es igual de válido que esto. Igual de válido que esto. Cambio de sentido. La quinta espalda. No tenía movimiento propio. Por cierto. En la cuarta espalda. No tiene sentido que yo haga esto. No. Tanto caigo para adelante, tanto caigo para atrás. Y si no puedo, pues para adelante, lo mismo que para atrás. ¿Vale? Porque si no, aprovecharíamos, tocaríamos un pie, el otro, subiríamos. Pero eso no tiene sentido. No es lo que estamos haciendo. Vamos a soltar toda la espalda por igual. Y si notamos que nuestra parte limitante es aquí, pues tendremos que estar relajando un poquito. Calentar un poquito antes de hacer esta cuarta espalda. Ver cómo pasamos por aquí detrás. ¿Vale? No solo por delante. Y luego adelante
igualaremos. Tanto que digo hacia adelante como caigo hacia atrás. Ahora sí, la quinta espalda. Mezcla aleatoria, es decir, puedo repetir los movimientos. Lo que no puedo es dormirme en uno de ellos. Queremos soltar todas las vértebras. Movilizar la columna vertebral abajo, arriba, cediendo hacia un lado, hacia el otro. Perdonad. ¿Se puede saber qué pasa contigo? ¿Vas a seguir con la pelota mientras que estoy grabando el vídeo? Vale, recordaros que si queréis practicar en casa utilizando incienso, yo os recomiendo este, el Nan Champa, ya que sus distintas variantes huelen todas bastante bien. Recordad que en clase no lo usamos porque hay gente a la que le huele mal y entonces pues no vamos a fastidiarles la clase por un facilitador. Porque recordad, esto o la música es un facilitador. Es decir, ninguno de los dos son imprescindibles para entrenar, ni tan siquiera necesarios. Ahora, si queréis usarlos, sin problema. Eso sí, no escatiméis en el incienso u os dará dolor de cabeza. Bien, espero que este vídeo os haya resultado interesante y os animo a apuntaros a las clases y a ver las novedades que vamos colgando en el blog. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.